Bienvenidos seres divinos, bienvenidos a Canal Tarot Medio, mi nombre es Macarena. Muy bien seres divinos, vamos a recibir mensaje para el día de hoy, vamos a comenzar a trabajar. Va campana ser divino, por favor colócate en posición de oración. Agradece, sí, principalmente agradece en este momento de portal abierto. Ahora sí, va campana. Mensaje para mis seres divinos. Vamos a trabajar en el día de hoy. Interesante, ¿eh? Me gusta. La carta del cuatro de copas, la voz interior, la suma sacerdotisa. Sí, aquí... Has comenzado, mi querido ser divino, aunque no te guste la idea, pero has comenzado a despertar. Probablemente luego de una gran torre, sí, de una gran dificultad, has comenzado a entender, primeramente, que no tienes que hacerle caso a nadie, sí, que son esos comentarios, la opinión del otro te tiene que resbalar. Y entendiste de que eres una persona que... O necesita estudiar y salir hacia adelante, estudiar, puede ser en cualquier área, ¿sí? Porque estas son lecturas generales de tu energía en general, ¿sí? Puede ser en cualquier trabajo, en máster, un estudio. Has entendido que necesitas encontrar tiempo para ese estudio, por alguna razón, ¿sí? Es como que te dice el mensaje del día de hoy. No importa la opinión del otro, si tienes que empezar a estudiar en momentos que no pensabas, algo que a ti te va a beneficiar como ser divino, más que como persona humana, así como ser divino. Es como que vas a tener un desarrollo superior. Quizá puede ser una, sí, como una terapia también, lo veo así también. Lo acabo de ver como un psicólogo, como un mentor o algo así. La carta de la fuerza. Quiero que observes que es una flor que vuelve a brillar y que nace desde el obstáculo, la fuerza, el carácter, la fuerza de voluntad. Vas a necesitar esa fuerza y la tienes, ¿sí? Si dices, no, pero es que yo no puedo, que no lo logro, sí la tienes, está acá. Tienes que apropiarte de esa energía, obviamente, que si tú te quedas en la comodidad de la zona de confort, las cosas no suceden. No te llegas a esta suma sacerdotisa si te quedas en la espera de que algo caiga del cielo. Las cosas no caen del cielo, ¿sí? Las cosas vienen luego como recompensa al esfuerzo y a la responsabilidad y el compromiso. No es materializar y visualizar y que quiero ser millonaria y quiero tener este amor. Y no me está saltando tu energía, por eso sigo hablando. ¿Energía, por favor? Como que no. No. Más orden, ¿eh? Orden, Clara. Ah, muy bien, ahora sí. Vamos a ver. Como que las cartas son tan... No sé qué están pasando. Bueno, la carta de la aventura, bien. O sea, vas a tener mucha fuerza de voluntad, como te vengo diciendo, para salir exactamente. La creatividad. Algunos de ustedes tienen que ver con el arte, ¿sí? La emperatriz. Te vas a colocar en una actitud de... poderío, ¿sí? De yo puedo. Tengo las dos, la suma sacerdotisa y la emperatriz en tu energía. Ahora te voy a explicar eso. Despacio. Tampoco es que es cuestión de que tengas que tomar decisiones tanto de familia como de espiritualidad de forma apresurada, pero sí debes abandonar. No es que sí debas, es que lo vas a hacer. Si aquí te estás retirando de un lugar, en ambas cartas, te estás retirando de un lugar que ya no te sirve. Acá te estás retirando, dando la espalda y estás yendo a un lugar iluminado, ¿sí? Esto lo vas a hacer. Acá nuevamente sale lo mismo, sale el color, las flores. Es momento, te llegan momentos en donde vas a tener que actuar. La emperatriz es una energía, a diferencia de la suma sacerdotisa, una energía de mucho, ¿cómo les explico? Mucho pensar en el otro, ¿sí? A ver, ya voy a preguntar, voy a ver qué oráculo tomo, qué tarot como este.
Necesito las diferencias en la emperatriz y la suma para mostrar divino, porque acá hay dos energías. No sé si hay, puede ser una mamá y una hija o un papá. Hay una, veo una energía, sí, hay dos, sí. La dualidad, dos de espadas. Hay dos energías como que se pelean. Es como que tuvieran quizá dos personalidades, o por un lado hay una persona muy sexual, muy romántica, muy necesitada del contacto íntimo, y hay otra que es más fría y más dada a la soledad y al estudio por sí misma. O sea, como que no le importa nada el hecho de tener un amor o algo así. Hay dos energías, hay dualidad, hay una duda en, por ejemplo, o dedicarte al hogar o dedicarte a ti misma. Cosas así, sí, son grandes, no son energías chiquititas. Son dos energías poderosas. Clarifícame el cuatro de copas, por favor. Cuatro de copas. Vamos a ver esa energía de nueve de bastos. Nueve de bastos. ¿Te acuerdas que les dije que ustedes están o han estado en una actitud de de que no les importa más el comentario o la opinión ajena? Sin embargo, esas opiniones van a continuar. Déjame decirte que eso no va a parar. ¿Sí? El 9 de bastos es como un montón de gente que opina y que opina y va a seguir opinando. Vamos a ver qué actitud. Tu actitud es que no te va a importar, ¿sí? Porque la suma sacerdotisa le resbala la opinión del otro. Si ella está y si la persona está consciente de lo que está haciendo y se siente feliz, no le importa. Cinco de bastos. Vuelve la energía de personas en contra tuya. Si es un conflicto, son personas que se van a cuestionar mucho tus decisiones. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Te lo vuelve a decir. Vamos a ver que tú vas a sacar valor y fuerza, fuerza de voluntad, coraje para salir de esa negatividad que tienes a tu entorno. Sí, hay mucha negatividad en tu entorno. Califícame el valor. ¿De dónde es que mi ser divino saca ese valor? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. El ermitaño, el 7 de copas y el 8 de pentáculo. Muy bien. Mira, literal, tú sacas tu fuerza y tu valor, porque tú estás decidido, decidida ya a ir por la tuya. Si ¿sí? El ermitaño, quiero que observes, es una decisión madura, una decisión de buscar tu propio lugar en el mundo, ¿sí? No te importa nada. El papa no, el ermitaño se direcciona hacia un lugar de búsqueda interior, de introspección, ¿sí? Pero no solamente en esa área, tú vas a trabajar en, vas a recuperar las cosas que fueron tuyas. Es como que el universo te devuelve, es como una recompensa, ¿sí? Es momento, es como el momento divino, es como que llegó la hora de que recojas la manzana y el producto de lo que has hecho, de tu esfuerzo. Y el 8 de pentáculos ya es una energía de que, pues, por ejemplo, si tienes un trabajo o quieres algo, nuevamente la contraria, gente que te va a llevar la contraria. Puede ser amigos, compañeros de trabajo, etcétera. Es como dos energías que te van a chocar, ¿sí? Tú tienes que continuar siendo como el ermitaño y vas a ir por la tuya. Clarifícame la emperatriz. Vamos a hablar de amor ahora, ¿sí? Es que tu lectura con la suma sacerdotisa de entrada es muy, muy direccionada a eso. Tres de bastos. Si siguen, quiero que observes cómo estás esperando algo o alguien, si ¿sí? Estás mirando hacia el horizonte, y acá también, y acá también. ¿Qué es lo que espera mi ser divino? Quiero saber, yo estoy curiosa, quiero saber qué es lo que estás esperando, porque es como que te vas en búsqueda de algo o esperas que llegue algo. Quiero saber qué es lo que está esperando. La justicia. ¡Wow! ¡Fuerte! Estás esperando justicia. La vas a tener. Déjame decirte que la justicia ahí está casi que en tus manos, ¿sí? Qué bonito, qué bonito. Pregunté qué estabas esperando. Okay, me dice Clara que pregunte también qué debes aprender con estas cuestiones de las
de las opiniones ajenas, ¿sí? Hay algo aquí que debes aprender, porque eso te lleva a la duda y te lleva y te frena, te hace ir despacio, despacio, lento, retrocedes, vas, vienes, eres una suma sacerdotisa y te conviertes en emperatriz y te piensas solamente en el otro y lo que el otro necesita, pero yo me la aguanto y eso no es así. Entonces quiero saber qué debe aprender mi ser divino de este contexto de vida, qué debe aprender mi ser divino, por favor. Opa, un montón. Y sí, y sí, y sí. La rueda de la fortuna. Debes aprender a que la vida y el destino se va a cumplir aunque no te guste. Las cosas que tú pactaste de antemano, antes de nacer, se va a dar. Y es preferible que se dé por las buenas, aunque sea despacio, a que tengas que recibir una torre, como ya te había hablado. Una noche oscura de pérdidas, de dolor, para que asumas tu responsabilidad, ¿sí? El 8 de espadas, debes aprender. Ah. Mira cómo se corta. Es una espada que corta lazos, ¿sí? Debes aprender a cortar lazos. Es como cortar el cordón umbilical de algo. Y caballero de bastos. Debes aprender a tomar decisiones. En los bastos son movimientos, ¿sí? ¿Ves cómo hay una persona que se prende la mano fuego? Bueno, debes aprender a tomar decisiones y a emprender tu destino, ¿sí? No es. ¡Ah! Debes parar con la queja, ¿sí? El 3 de espadas habla de una persona que siempre se está reclamando, quejando, ¿sí? De que me hicieron esto, de que me hicieron aquello, pero debes parar con eso, sí, la justicia está bien, pero debes parar con ese pensamiento de rueda de hámster, ¿sí? Que no te permite avanzar. Ya te dije, el 2 de espada es la duda, y eso te casi que te entierra, ¿sí? Y no te permite conocer muchas más cosas que deberías ya de por sí saber. Vamos a preguntar sobre el amor, que no hemos hablado en esta lectura. Vamos a hablar del amor para mi ser divino, por favor. Un nuevo amor. Sí. Si eres soltero, soltera, acá llega una persona nueva. Que claro, en el momento en que tú paras de pelear con tu destino, aquí va a llegar el amor. Alguien acaba de despertar el romanticismo que lleva adentro. Si tienes parejita, si tienes alguien interesado, que estás interesado, preguntemos. Compromiso, almas gemelas. Qué bonito, ser divino, qué bonito. Ya voy. Finanzas y trabajo. Yo te dije, sí, que aquí la rueda de la fortuna. Porque tengo el caballero, ¿dónde está? Que yo saqué, bueno, no me acuerdo. Hay un cambio de trabajo que se va a venir por giro de destino, ¿sí? Finanzas y trabajo, almas gemelas y compromiso. Vamos a ampliar acá porque sé cómo les gusta hablar de amor. Vamos a preguntar qué siente tu personita especial por ti en este momento. ¿Qué siente? ¿Sí? No lo que va a hacer, porque es muy diferente lo que siente y lo que hace. ¿Qué siente tu personita especial? Es esta. La templanza. Tu personita especial en este momento está como esperando. Están los dos a la espera. Acá o se están esperando o acá hay dos esperas, ¿sí? 8 de cáliz y nuevamente la espera. ¿Qué siente la personita especial de mi ser divino? ¿Qué siente? Tres de pentáculos y la carta de la transformación, la carta de la muerte. Bueno, literal, literal, lo que siente por ti es, digamos que es la. Quieres. Para esa persona tú eres su equipo, ¿sí? El tres de oros me habla de un equipo que te necesita. En tu vida, ¿sí? Te necesita porque eres la persona con la que esta persona se siente identificada, no es la palabra, se siente como que sacas lo mejor de él, ¿sí? Porque la carta de la muerte es volver a vivir, es como que dice, yo sin ti me muero, no es literal, pero yo sin ti o contigo, mejor dicho, contigo puedo ser la persona libre que soy. Ya me había salido reina de espadas. Es una persona que está
que es muy culta, muy hábil mentalmente hablando, es una persona que sabe conquistar con las palabras, poco expresivo, poco expresiva, sí es una reina y está en su trono, un poquito frío en las emociones. ¿Qué es lo que va a hacer la persona de interés de mi ser divino? Uf, un montón de cosas. Un montón de cosas, ¿sí? Rey de bastos va a tomar actitud. Oh, rey de copas va a venir a hacer una propuesta. Sí, va a hablar de tres de espadas, va a hablar de cuestiones del pasado donde la maconeó, donde no supo qué hacer, ¿sí? El carro, o sea, va a avanzar en la relación y seis de espadas va a tomar decisiones, va a hacer una propuesta. Así, el seis de espadas es una persona que ya el equipo lo tiene unido y ya lo tiene claro. Ay, se me cayeron todas. Estoy buscando los consejos de los ángeles. Me encanta lo de los consejos porque a veces pega, a veces no, casi siempre pega así. Es como que la frutilla del postre, ¿no? Porque venimos hablando de un tema y el consejo es exactamente lo mismo con diferentes palabras. Consejo, por favor. Perdón, no pienso grabar de nuevo, de ninguna manera. No me alcanza el tiempo para editar videos, son 12 videos diarios. Es imposible, no puedo. Antes, cuando empecé el canal, sí editaba. Bueno, ¿y el consejo para cuándo, Clara del Oriente? Acá tengo yo que estoy con el brazo ya dolorido. Bueno, gracias. Madre querida, les acabo de decir que los consejos son iguales y son iguales. Ser receptiva al mundo espiritual. Suma sacerdotisa es la jefa del mundo espiritual. Aquí estoy hablando con una persona que está liderando, va a liderar o tiene intención de liderar en la guía espiritual, ¿sí? Se lo leo. Reflexiona sobre esta pregunta. ¿Cómo esperas recibir guía espiritual y una respuesta a tus oraciones? ¿De manera literal? ¿En una visión? ¿Eres de esas personas que están esperando a que alguien oiga sus plegarias? Porque quiere la ayuda recibida, porque quiere que la ayuda recibida incluya una red de seguridad. Tu objetivo en el día de hoy es asumir tus inseguridades, dudas, inseguridades espirituales y tu falta de fe. Fuerte. No había leído este mensaje nunca. Son muchos, algunos sí, pero otros, la mayoría no. No sabía ni que existía. Asumir tus inseguridades espirituales y tu falta de fe. ¿Se acuerdan que les dije que ustedes van despacio, van, retroceden, le hacen caso a la opinión ajena, retroceden, vuelven y esto no funciona así? Toma conciencia y reactiva, ¿sí? Ahora sí, namaste.